Vamos a hacer un reto del que posiblemente me arrepienta durante esta semana. En cada vídeo, si llegamos a 5000 likes y 500 nuevos suscriptores en 24 horas, me voy a quedar completamente calvo. Comenta calvo aquí abajo, y si todo el mundo que utilice el código iFargo y me manda una foto yo por Instagram, que está en la descripción, le voy a estar siguiendo de vuelta. Gracias a todos por apoyarme. Chavales, en el vídeo de hoy os traigo la sensibilidad de Leche, uno de los mejores jugadores de Fortnite de todo el mundo y que está jugando en tríos ni más ni menos que con Benji Fizzy y con Mr. Savage. Es posiblemente el mejor trío del mundo de Fortnite. Vamos a ver su configuración y ajustes completos, así que no pierdas detalles si quieres copiarlo todo tal cual, porque este jugador es una auténtica locura y es posiblemente uno de los jugadores con más habilidad, con mejores mecánicas de mando en todo Fortnite. Está considerado sin duda uno de los mejores del mundo, junto con alguno más. Está en el top 5 sin lugar a dudas. Si aún no has participado, te recuerdo el sorteo de los dos mandos personalizados a elegir por el ganador, ya seas de Play 4 o de Xbox. Es un sorteo internacional. Simplemente suscríbete con la campanita, deja un buen like en este vídeo y comenta "participo" aquí en los comentarios. Daré corazón a todos vuestros comentarios, además os contestaré a prácticamente todos, y los requisitos más importantes están en la descripción, así que corre a participar. Cuantas más cosas hagas, muchas más opciones de ganar, ya lo sabéis. Utiliza el código iFargo para tener muchas más opciones y los resultados se estarán dando a los 10.000 seguidores en la tienda con el código iFargo. Corre a la descripción después de acabar este vídeo para cumplir todos los requisitos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Bienvenidos a la sensibilidad de Leche, al Dante Leche, uno de los mejores jugadores del mundo de Fortnite, que ya todos prácticamente conocéis, y traeremos su sensibilidad en esta temporada 3 del capítulo 2. Como siempre os digo, la sensibilidad te servirá tanto si juegas en mando de Play 4, mando de Xbox, juegas Cloud normal o juegas con un mando Scuf. Lo que es la sensibilidad da un poco igual, lo que está más enfocado a la hora de jugar, como juegas tú, son los controles de combate, de construcción y edición, que también veremos en el canal. Pero si la manejas bien, vas a ver cómo vas a tener una precisión y una construcción de locos, que es muy complicado que cualquier enemigo, ya sea de mando o de teclado y ratón, te gane el PvP. Vais a ver cómo tienes literalmente muchísima precisión, porque además es que la mira te va moviendo solo al enemigo, a pesar del nerfeo de esta temporada a los jugadores de mando. Como sabéis, el aim assist ha sido nerfeado, pero aún así se pueden seguir dando bastantes balas. Y luego, lo que más se destaca, si quieres construir y editar rápido como un jugador de teclado y ratón, esta es tu sensibilidad. Recuerda que si comentas "salúdame" aquí abajo, puedes salir en mi próximo vídeo. Daré corazón y responderé a todos vuestros comentarios. Y que me sigáis por mi canal de directos, que está como siempre en la descripción. Por ahí podré jugar con vosotros, hacemos directos todos los días probando todo lo que os subo al canal. Como ya sabéis, yo subo muchas sensibilidades al canal, unas quedo mejor a unos, otras a otros, porque son todas diferentes y se van adaptando a vuestra forma de jugar. Si todavía estáis un poco perdidos, os recomiendo que vayáis probando las que voy subiendo al canal en modo creativo o lo que sea. Son muchas las que he subido de diferentes jugadores que seguro que te gustan muchísimo. Quiero que este vídeo se pete a comentarios, así que darle caña y vamos a pasar ya con la sensibilidad y configuración de Atlantis Leche. Y la que vamos a ver hoy es la de Leche, que como muchos sabéis es de los mejores del mundo sin lugar a duda. Como ya sabéis, si este vídeo llega a 3000 likes en 24 horas, voy a subir muy pronto, ya esta semana, mi sensibilidad oficial, que también la he hecho pensando en vosotros y para que sea muy fácil y muy buena para utilizar, seas quien seas, y puedas mejorar muy rápido. Así que si la quieres ver, suscríbete al canal, deja un buen like y ahora sí, vamos ya con la sensibilidad de Leche. Empezamos como siempre, zona sin uso del mando y pedal de control. Quiero decir que bastante diferente a la anterior que tenía Leche antiguamente. En la temporada anterior tenemos el pedal de control desactivado. Como siempre, es una opción que no vamos a utilizar, así que simplemente la vamos a quitar y ya está, no tenemos ningún problema. Y pasamos ya con la zona sin uso del mando, una de las partes más claves. Y se ha puesto una zona sin uso muy estándar, que es muy sencilla de manejar, que está siempre, o la suelo recomendar, bastante parecida, que es la zona sin uso del movimiento del joystick, que básicamente el joystick izquierdo al 10%. Sinceramente, esto está genial. Creo que es la más estándar de todas, la que siempre os recomiendo. Y luego tenemos la zona sin uso de vista del joystick, que es la que tenemos precisión tanto al disparar como al seleccionar los cuadrados de edición y demás, la tenemos al 7%. De esta forma no es ni muy alta ni muy baja y evitaremos que se nos mueva solo el joystick izquierdo cuando estamos pues corriendo, lo que sea, que muchas veces se os mueve la mira hacia un lado o hacia otro. Esto lo vamos a evitar con esta zona sin uso, y si no, subirla un poco más, porque eso es que vuestro mando ya está un poco viejo. También veremos con qué botón edita, con qué mando juega y todo ese tipo
de cosas. Empezamos con la parte de los controles: correr, automático, comando activado, construir inmediatamente activado, dos partes muy recomendadas. Editar tiempo de pulsación 0,1 segundos. Si tú editas y cambias de modo, cambias, sacas el mapa con el círculo, ponlo en 0,2 segundos. Y la vibración, como siempre, desactivada. Ahora sí, pasamos ya con la parte de la sensibilidad, lo que todos estáis esperando de este pedazo de jugador. Tenemos la sensibilidad al mirar y la sensibilidad de apuntado con la mira. Como sabéis, siempre están en gris, se van a desactivar siempre en cuanto activamos las opciones avanzadas, que en este caso evidentemente las vamos a activar. Así que esta parte da igual en qué rango lo tengáis, porque no va a servir para nada. Pasamos con las dos primeras opciones, que van a marcar el resto de la sensibilidad. Son dos partes muy pero que muy importantes. La primera, el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción. Tenemos una novedad muy importante en la sensibilidad de leche. Es una sensibilidad muy rara, que no hemos visto nada parecido nunca en el canal, pero que no quiere decir que sea mala. Hace poco os subía la de un jugador que tenía ya como 25.000 puntos en modo arena, que era muy muy extraña, y la verdad que os encantó ese vídeo, así que esto es un poco parecido. El multiplicador de sensibilidad del modo de construcción lo tiene en por 2,5, que es un poco más alto de la media. La media suele estar entre el 2, 2,2, 2,3. Tampoco es una locura, la temporada pasada lo tenía casi en el 3, que ya se le fue un poco a la cabeza. Y luego tiene el multiplicador de sensibilidad del modo de edición, que en este caso ha considerado que no hay que ponerlo tampoco muy alto, porque ya tiene una zona sin uso bastante buena y demás, y la sensibilidad bastante alta. Por eso, para controlar bien la edición y para que no se le vaya demasiado, la ha puesto en por 1,9. Da, como veis, prioridad a la construcción y a pillar la altura, rotar rápido, que es realmente lo más importante en competitivo. Entonces tenemos que tener más bajo la edición para que sea controlable y no se nos vaya mucho la mira. Como siempre, usamos las opciones avanzadas. Pasamos ahora con avanzado, sensibilidad de vista, donde tenemos la velocidad horizontal de la vista, el 66%. Es una auténtica locura. Ahora veremos si es una sensibilidad lineal o una sensibilidad exponencial, porque esto también puede que traiga novedades. Tenemos al 66%, como digo, la horizontal. Es más alto de lo normal, bastante más alto. Vais a ver como con la combinación de los ajustes, tampoco es que sea una sensibilidad súper complicada de utilizar, como a muchos estáis pensando, que es un jugador pro, al fin y al cabo se destaca por algo realmente. Pero vais a ver como si la probáis en modo creativo, podéis mejorar muchísimo, que seguramente que es lo que estáis buscando en este juego. Velocidad vertical de la vista la tiene al 73%, un 7% más alta la vertical que la horizontal. Tiene rangos bastante cambiados, siempre suele ser al revés o al mismo nivel, pero en este caso ha cambiado esto y tiene más alta la vertical que la horizontal. De esta forma, pues es un estilo de movimiento diferente, que no es que sea ni mejor ni peor, y si utiliza este jugador, que juega, como digo, con Mr. Savage y con Benji Fishy, será por algo, le han elegido como el jugador de mando para su trío. Pasamos ahora con los potenciadores: potenciador de giro horizontal y potenciador de giro vertical, las dos al 0%. Estas partes ha decidido no utilizarlas. En mi sensibilidad oficial os doy una pista, y es que he utilizado esta parte para que sea muy fácil para todos vosotros, pero como digo, es una parte que tiene que estar bien configurada siempre, y depende de la sensibilidad se puede utilizar o no se puede utilizar para que realmente sea útil. Pasaremos con el tiempo progresivo de potenciador de giro, que también lo tiene en 0,00 segundos. Es una parte que hemos visto como Jovetti, por ejemplo, utilizaba. Tenéis la sensibilidad de Jovetti también en el canal, por si la queréis buscar, la queréis ver después de este vídeo o lo que sea. Esta parte la utilizaba y es recomendable en algunas que sean un poco más bajas las sensibilidades. Luego tenemos el potenciador instantáneo al construir, que a pesar de tener en 2,5 el multiplicador de construcción, que ya es bastante alto, aún así ha activado esta parte. Entonces la construcción de este jugador es una completa locura. Cómo construye, busca un poco lo que os decía del movimiento de un jugador de teclado y ratón, pues lo busca bastante con esto, entonces activará esta opción. Pasaremos con la parte del linebot de Atlantis Leche, avanzado, sensibilidad al apuntar con la mira, donde tiene la velocidad horizontal de la vista con mira al 18%. La verdad es que es un poco más alto de la media, pero como sabéis, esta temporada ha nerfeado bastante la asistencia al apuntado, entonces si te subes esta parte la mira se va a mover menos, y esto con fusil de salto va a ser bastante más útil. La velocidad vertical de la vista con mira, como esta temporada se resuelven las kills de cerca con escopeta, con subfusil, con fusil de asalto, se resuelven pero a media distancia, como siempre os digo, no desde muy lejos, y suele ser en un late cuando tienes la altura, que vas spameando a unos, a otros, lo que sea. Entonces también la tiene al 18%, al mismo nivel que la horizontal, que para mí es la mejor opción sin lugar a dudas. Pasaremos con los potenciadores: potenciador de giro horizontal con mira y potenciador de giro vertical con mira, 0% los dos. Muy pocas veces hemos visto que alguien utilice esto, y si utiliza a lo mejor es al 2-3%, que realmente no tiene mucha influencia. Y pasamos con el tiempo
tiempo progresivo de potenciador de giro con mira. Otra parte que tampoco vamos a utilizar, 0,00 segundos. Antes de pasar a ver si es una sensibilidad lineal o exponencial, vamos a ver los controles de combate, de construcción y de edición que utiliza Leche. Y os digo ya que juega con el Astro C40, que es su nuevo mando que muchos pros están utilizando. En los controles de combate vemos que él edita con la flecha de arriba, que es algo bastante raro. También Wolfie edita con una de las flechas. Esto es bastante extraño y cambia el modo con el círculo. Ya sabéis que este mando es Scuf, el Astro C40. Y en los controles de construcción él pone las lanzaderas, las coloca y demás con el cuadrado. Por último vemos que para reeditar la construcción él la reinicia con el R1 y la confirma con el círculo. Por último pasamos con la sensibilidad avanzada, tiempo de amortiguación de la vista 0,00 segundos y la curva de control de vista es una sensibilidad lineal. Pruébala y comenta qué te ha parecido. Nada más, nos vemos en la próxima. Recuerda el sorteo de los mandos, enlace en la descripción. Un saludo a todos y adiós.